hermanos y hermanas, qué bueno que estás ahí en tu programa La Red, Charlas Católicas para la Mente y el Espíritu. Feliz de estar aquí compartiendo con ustedes nuevamente y dando gracias a Dios por la oportunidad y a Medios Televida por la oportunidad de estar aquí compartiendo con cada uno de ustedes. Hoy vamos a ver un tema muy interesante y es cómo nosotros vamos creciendo como cristiano, ascendiendo en nuestra carrera como cristianos. Y nos encontramos que en Corintios, Primera de Corintios 3, nos dice, la palabra la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo, hermanos, no pude hablarles como a hombres espirituales, sino como a hombres simples, como a niños en la vida cristiana. Les di de beber leche y no alimento sólido, porque aún no podían tolerarlo, como tampoco ahora, dado que aún los guía el instinto. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo acá? Que él no pudo seguir dándole más comida sólida. ¿Qué es darle más comida sólida? Seguir creciendo, seguir adentrando en la palabra. Y eso es lo que vamos a estar reflexionando hoy. Revisarnos cómo estamos ascendiendo como cristianos. Nuestra iglesia, gracias a Dios, tiene muchas celebraciones, tenemos muchas conmemoraciones. Y una de esas fiestas que celebramos es la Ascensión del Señor. Jesús pasó una vida donde fue viviendo diferentes etapas como humano. Desde la concepción, a través de nuestra madre, fue siendo niño, adolescente, hasta llegar al punto de que comenzó su ministerio a los 33 años. Todo esto fueron etapas que Jesús fue caminando y que fue creciendo. Lo mismo pasa con nosotros. Vamos iniciando en nuestra vida cristiana, dando pasitos como bebé, pero va pasando el tiempo y nosotros vamos creciendo, vamos aprendiendo, nuestra fe se va fortaleciendo, vamos conociendo la palabra y vamos experimentando el Señor en nuestras vidas. Y todo eso es un crecimiento que va sucediendo paulatinamente conforme a cómo el Señor nos va apoyando, porque siempre de la mano del Señor para todo el crecimiento. Así como Jesús, luego de su ministerio, tuvo que morir y ser y resucitar, y luego de resucitar, ascender, todo fue un proceso. Así nosotros en nuestra vida cristiana vamos caminando ese proceso. Y debemos estar vigilantes de si nosotros estamos escalando como cristianos. ¿Y cómo vamos a lograr eso? Primero que nada, teniendo un referente, porque para poder saber dónde vamos, para llegar a algún lugar, necesitamos ese GPS. Necesitamos esa brújula, y esa brújula es la palabra de Dios. No solo la palabra, también congregarnos, escuchar las prédicas, tener un aliado espiritual, alguien que nos vaya orientando en la palabra y nosotros ir poniendo en práctica esa palabra en todas las áreas de nuestras vidas. Entonces, según nosotros vamos caminando, según vamos aprendiendo, vamos a ir fortaleciéndonos en la palabra. ¿Y cómo vamos a lograr esto? Con nuestra arma principal, que es la Biblia, la palabra de Dios, y la oración, leyendo, conociendo, orando y viviendo en fraternidad, congregados, porque también ahí se crece en la iglesia, en nuestra comunidad.
una forma de crecer es pertenecer a una comunidad, porque si nosotros vamos a la iglesia, nos sentamos en el templo, vivimos la actividad, lo que sea que estemos viviendo, sea una eucaristía, una charla, retiro, y no nos relacionamos con nadie, solamente vamos, cumplimos y nos vamos. Entonces, eso nos retrasa el crecimiento. Debemos adentrarnos y aprender a vivir en comunidad, porque eso es una forma de crecer, una forma de ascender como cristiano, viviendo en comunidad, porque nos vamos a encontrar con diferentes situaciones, nos vamos a relacionar con diferentes hermanos, con temperamentos diferentes, vamos a tener pruebas, y a través de ir viviendo, a través de ir caminando ese camino de fe, es que nosotros vamos a ir creciendo. Esas pruebas que se nos van presentando día a día, ya lo dice la palabra, debemos crecer la cizaña junto con el trigo, deben crecer juntas, para luego entonces el Señor segar. Entonces nosotros no debemos pretender querer tener una vida limpia, una vida sana, una vida tranquila, cuando no nos sometemos a la prueba. Porque las pruebas son las que nos van a ir dando el crecimiento que nosotros necesitamos para ir ascendiendo en la palabra y ascendiendo como cristianos. También tenemos por acá que nos dice el apóstol Pablo en Efesios 4:15, nos dice, por el contrario, viendo en la verdad, viviendo en la verdad y el amor, crezcamos hasta alcanzar del todo al que es la cabeza, a Cristo. Viviendo en la verdad y el amor. Crecer significa sumergirme en la realidad cristiana, sumergirme en la palabra, sumergirme en obediencia a lo que Dios quiere, sumergirme en hacer ese cambio paulatinamente, pero radical, porque nos apartamos del pecado. Y eso es un proceso que vamos a ir manejando, pero ¿cómo vamos a darnos cuenta de que ese proceso, si está caminando, si estoy creciendo, si estoy avanzando, tengo que siempre estarme revisando conforme a la palabra? Dejar de la mala práctica que tenemos de ver un evangelio, leer, escuchar, participar en algo y pensar, esto le funcionaría a fulanito de tal, a alguno de mi familia, a algún amigo, a algún compañero de trabajo, eso le funcionaría muy bien. Pero muchas veces no nos vemos a nosotros en esa palabra. Escudriñar la palabra y ver cómo esa palabra está haciendo raíces en mí. Si yo estoy cumpliendo con eso que me está mandando el Señor. Entonces, estar siempre en esa revisión, estar pendiente de mi crecimiento. ¿Qué pasó el año pasado? ¿Qué crecí en todo este proceso de este año? En el día de hoy, ¿cómo superé esa prueba? ¿Cómo está mi fe? ¿Estoy respondiendo realmente a las peticiones del Señor? ¿Qué nos pide? Obediencia. ¿Qué nos pide? Vivir una vida de amor, vivir una vida de fraternidad. ¿Estoy yo cumpliendo con esa parte? ¿Qué tanto me falta? Nosotros tenemos en el ambiente académico, pensum, un listado de materias que tenemos que haber cursado para poder tener un título. En la vida cristiana, nuestro pensum es la Biblia. Y que está compuesta por diferentes materias que tenemos que ir pasando. El amor, la humildad, la fraternidad, la compasión, la misericordia, el perdón. Todas esas materias
son las que tenemos que ir viviendo e ir pasando, con buenas notas. Entonces, se trata de ver, así como en el ambiente académico vemos y vamos cotejando cuáles son esas materias que ya pasé, que ya cursé, que ya obtuve la nota que se necesitaba, también en esta vida cristiana debemos ir haciendo ese chequeo, esa lista de qué cosas me faltan todavía por mejorar, qué cosas debo implementar en mi vida o qué cosas debo sacar de mi vida. ¿Qué opinan los que están a mi alrededor con relación a mí, a mi crecimiento? ¿Dónde voy? ¿Dónde me relaciono? ¿Dónde estoy? ¿Las personas me identifican como cristiano en un momento determinado? ¿Mis acciones, mis reacciones ante diferentes estímulos, ante diferentes situaciones que pasan? ¿Cómo yo estoy manejando esa parte? ¿La estoy viviendo como un cristiano o la estoy viviendo como un inconverso? Es importante que nosotros estemos pendiente de esa parte, pendiente de cuál ha sido mi crecimiento y comenzar a hacer nuestro plan, porque para todo lo que vamos a hacer necesitamos crearnos un plan y tener una meta, y la meta es parecernos a Cristo, como nos dice aquí el apóstol Pablo en Efesios, llegar a vivir y a tener a ese nivel. Y nos dice también en Corintio que ya al principio nosotros entramos como niños y comenzamos a digerir alimentos de niño, comida de niño, leche, comidita suave, papillita. Y esas son todas esas cosas que se van presentando y que nosotros, ok, todavía no tenemos la fe suficiente para accionar, para vivir, para responder. De acuerdo a mi fe, al principio, pero según el tiempo va pasando y yo voy revisando mi palabra y yo voy escuchando y yo me voy haciendo esos cambios, esas adaptaciones en mi vida, cambiando esa manera de pensar. Según yo voy haciendo esto, yo voy creciendo poco a poco. Entonces, ese alimento ya no va a ser leche de uno que está iniciando, de un bebecito en la fe, sino ya vamos comenzando a comer comida sólida hasta llegar a comer cualquier tipo de alimento. Y cuando llegamos a comer cualquier tipo de alimento, cuando estamos preparados para las pruebas, cuando estamos preparados para vivir una vida como un verdadero cristiano, cuando estamos preparados para ayudar a otros, cuando nos vamos despojando de todas esas cosas, todo ese pecado, toda esa vida pecaminosa que tenemos, cuando hacemos esa lista de la que hablábamos y yo voy cotejando, bueno, ya esto lo superé. Cuando yo veo esa lista, yo digo, wow, me estoy quedando corta con la lista. Están pasando las pruebas y yo me estoy quemando. Cuando nosotros vivimos así, de cara a mis resultados, de cara a mi crecimiento, de cara a qué yo estoy haciendo como cristiano, cuando me relaciono en mi parroquia, en mi grupo, en mi pastoral, y yo veo en mi casa, y yo veo que la forma en que yo estoy reaccionando ya no es la misma como yo vivía anteriormente, y voy chequeando y me voy viendo, porque eso es importante también, irse revisando y irse premiando cuando vamos logrando metas. Esa revisión diaria, entregarnos al Señor al inicio y al final hacernos esa revisión diaria. ¿En qué te ofendí, Señor? ¿Qué debo mejorar? ¿En qué crecí en el día de hoy? Y estar pendiente ahí con esa lista. De hecho, yo tengo una lista de gratitud.
de darle gracias al Señor diariamente por lo que le voy dando gracias. Y también esa lista de cuáles son esas cosas que tengo que ir cambiando, que tengo que ir mejorando. Porque así es que nos vamos confrontando y podemos ver el crecimiento que nosotros vamos teniendo. Para que así como dice Pablo, que vine y no puedo seguir dándole más información sobre la palabra. Tengo que mantenerme en lo mismo porque no han crecido. Y así mismo pasa con nosotros. Debemos hacer esa introspección de qué estoy haciendo, cómo está yendo mi vida como cristiano, qué yo tengo que incluir en mi vida. Porque si cambiamos los hábitos, vamos a cambiar nuestra vida. Cambiar el hábito diario, ponernos esa meta y ver qué nosotros vamos logrando con eso. Y al momento que nosotros fallamos, porque vamos a fallar, nos vamos a caer, pero levantarnos y seguir hacia adelante, pedir perdón al Señor y seguir hacia adelante, sabiendo que nos espera esa corona. Porque la vida que nosotros vivamos acá es formando, creando esa vida que vamos a tener después de la muerte. Porque esta vida no termina acá. Después de la verdadera vida está cuando ya pasamos a esa otra parte de nuestra vida, esa extensión de nuestra vida, que va a ser tan bueno dependiendo de qué tanto yo crecí, si me quedé un bebé, si me convertí en un adulto, para yo poder ayudar a los demás, para yo poder ser ejemplo de los demás en la familia, en la vida, en el trabajo, en la calle, donde quiera que vaya, donde yo voy a ser ese referente que las personas van a ver a Jesús en mí. Pero para eso debemos irnos formando, ir creciendo, estar pendiente de mi vida como cristiano. Ir poniendo esos detalles en nuestras vidas que están faltando. Cómo nosotros estamos enjuiciando a los demás. A veces somos un poquito duros cuando evaluamos, cuando juzgamos a los demás. Y si vamos confrontando eso que nosotros vamos haciendo con lo que nos dice la palabra, con lo que el Señor nos ha enseñado, vino a este mundo y nos mostró lo que el Padre quiere que nosotros hagamos. Jesús fue nuestro ejemplo de qué debemos hacer, a quién debemos imitar, cómo lo debemos hacer. Entonces, si nosotros nos confrontamos a nosotros mismos, ¿me estoy pareciendo a Jesús en esto que yo voy a hacer o en esto que ya realicé? ¿Está Jesús en medio? ¿Me estoy poniendo en las manos del Señor? En crecimiento, en oración, en nuestra forma de vivir. Vivir confrontándonos esa parte. ¿Estoy creciendo realmente o me estoy quedando atrás? Porque a veces solamente miramos hacia los lados, pero no miramos hacia adentro. Vemos lo que quizá otros no están haciendo, con qué otros no están cumpliendo, pero nos olvidamos de, ¿estoy yo cumpliendo con esa parte? Esta actitud que yo estoy teniendo con relación a esta situación, ¿es una actitud cristiana? ¿El Señor se está sintiendo cómodo con esta actitud mía? ¿Qué está pasando en mi vida? Esa reflexión y comenzar a ver y comenzar a implementar cosas. Pero sobre todo, eso lo vamos a lograr a través de la palabra, a través de la oración, a través de vivir y poner en práctica eso que vamos aprendiendo. Esa relación, esa conexión, conocer a Jesús, ponernos en las manos del Espíritu Santo, porque el Señor
Jesús estuvo acá y se fue y dijo, no los dejo solo, les dejo al Espíritu Santo. Invocar a ese Espíritu Santo para que nos ayude, porque solo no lo podemos hacer. Nada de estos cambios lo podemos hacer solos, pero sí de la mano del Espíritu Santo, que es quien está ahí, que es quien nos va diciendo lo que debemos ir, porque cuando ya nos adentramos y tenemos una relación, el Espíritu Santo que adquirimos a través del bautismo y que lo mantenemos vivo de acuerdo a nuestra forma de vivir y a mantenernos en la palabra, nos va diciendo y nos va guiando a qué debemos hacer. No hagas esto, hazlo así, hazlo de esta manera. Pero tenemos que estar en la presencia del Señor para poder escuchar la voz del Espíritu Santo. Porque si estamos dispersos, ahora mismo hay mucha forma de distracción. Si nos envolvemos en estas distracciones que estamos viviendo ahora mismo, esta etapa de la vida que estamos viviendo de distracciones, si nos envolvemos en eso, ese ruido de afuera va a callar la voz del Espíritu Santo y no la vamos a poder escuchar, no la vamos a poder entender. Entonces, si como cristianos queremos crecer, queremos ascender, debemos parar, detenernos un poco, relajarnos y decir, Señor, aquí estoy. Ayúdame a vivir esta vida que es bastante desafiante estos tiempos que estamos, porque hay muchas distracciones, como decía, que nos sacan de comunión. Entonces, viendo el panorama y viendo cómo me puede afectar esa parte y manteniéndonos enfocados siempre, haciéndolo todo para la gloria de Dios y teniendo siempre el referente de la palabra, antes de tomar decisiones, siempre consultar al Señor y estar siempre pendiente de que el Señor está ahí a mi lado, que van a venir pruebas, porque eso es parte del crecimiento como cristiano, las pruebas, porque sin prueba no hay crecimiento. Sin ese desafío que se nos presenta, donde nuestra fe se fortalece, donde vamos a esa palabra que hemos leído y que hemos escuchado y que se nos ha predicado, que nos dice, yo estoy ahí, yo estoy contigo. Y como nos dijo Jesús, estoy contigo hasta el fin del mundo. Entonces, cuando agarramos esa palabra y en el momento de la prueba, nosotros nos sentimos fortalecidos y el Señor siempre está ahí a nuestro lado. La mayoría de las veces no lo vemos. Es un cambio de vida total. Es comenzar a ver la vida con los ojos del Señor. Comenzar a ver la vida desde otra óptica. Es un renacer de nuevo para poder ir escalando. Y cuando nosotros vamos renaciendo, cuando vamos transformando nuestra vida conforme a la palabra de Dios, entonces nosotros vamos creciendo espiritualmente. Y esta palabra nos dice que cada cosa que nosotros vayamos a hacer, si lo hacemos para la gloria de Dios, nosotros vamos a tener quien esté ahí a nuestro lado, que es Jesús, que siempre está a nuestro lado y dispuesto a ayudarnos, dispuesto a seguir ahí de la mano con nosotros. Solamente tenemos que relajarnos, darnos un espacio de nuestra vida, dárselo al Señor y decirle, Señor, ven, ven en mi auxilio, ven en mi socorro, Espíritu Santo, en tus manos me pongo y el Espíritu Santo te va a dar eso que necesitas. Solo pídelo, hermano, al Señor y el Espíritu Santo va a estar ahí contigo. Que el Señor te bendiga y te permita cada día acercarte más a Él. Dios te bendiga.